Diseñaron estrategias que les permitieron el continuo avance de sus bases productivas y la inserción en el mercado extranjero. La incursión en nuevos productos y el ingreso a la economía de la provincia y del país le hicieron merecedores de la condición colectivo Vanguardia Nacional. Nosotros trabajamos dos productos muy fuertes, que es el Nicosabe y el microorganismo eficiente, de gran aceptación entre la producción campesina, para la producción campesina, y esas son lo que nos llevó a lograr este merecido galardón de Vanguardia Nacional. El reconocimiento llega a los trabajadores de la empresa La Biofan Cienfuegos, cuando las proyecciones hacia lo investigativo, lo económico y el abanico de productos situados en portales del empresariado internacional avalan sus resultados. Por peso de ingresos se cumple el 101 y se obtiene un margen neto de 0.13 centavos de utilidad por cada peso de venta, demostrándose eficiencia en las operaciones. Desde su fundación hemos recibido la condición de empresa destacada del grupo empresarial La Biofan todos los años. Mantener sostenidamente los resultados alcanzados continuará siendo un proyecto, un deber y un propósito. Nos hemos enfrascado en también la producción y en el desarrollo de medicamentos homeopáticos de uso veterinario que se están terminando registrar. También se creó una farmacia para atender para dar los requerimientos a la población en cuanto al uso de medicamentos con destino a las mascotas, a cualquier tipo de animales. En el acto, la dirección de la empresa reconoció con la distinción Marcos Martí Rodríguez la trayectoria de trabajadores con 20 y 25 años de labor en el avance y sostenibilidad de las directrices económicas trazadas por el país. Así, La Biofan, comprometido y consciente de su tarea, afianza su enlace productivo con Cienfuegos y Cuba. Yuniel González Hernández, Notisur.